parte del buque rompehielos. Bueno, le respondamos a las damas primero. El momento más difícil de la misión quizás haya sido en el momento en que nosotros en plena tarea de convoyado, por condiciones glaciometeorológicas adversas, quedamos detenidos y aprisionados en los hielos, cuando estábamos ya con los dos buques en plena tarea. Esto motivó que durante prácticamente una semana deriváramos a un promedio de 12 a 15 millas, unos 20 kilómetros, 22 kilómetros por día, derivábamos hacia el oeste con el peligro de ser absorbidos o chupados por la corriente del Güede. Bueno, lo que compartíamos era una esperanza de poder llegar al costado del buque, una esperanza tal vez mal fundamentada, pero finalmente, bueno, pudimos llegar eso en las dos tripulaciones, desencadenó una alegría desbordante que realmente fue inenarrable, no sabría describirlo con palabras. Tanto la gente del Magdalena como la gente de la tripulación del rompehielos estábamos muy contentos, muy satisfechos por haber logrado algo que en muchos momentos se presentaba como imposible.